Nacido en Cuba en 1952, Alejandro Ríos viajó siendo muy pequeño junto a sus padres a Estados Unidos donde recibió su educación temprana. En el año 1962, los padres de Alejandro decidieron volver a Cuba por temor a no poder regresar desde Estados Unidos por la ruptura de relaciones entre los dos países. Esta decisión marcó la vida de él y su familia. Sin embargo, a pesar de entender el fracaso de vivir en un país donde un futuro próspero era una utopía, Alejandro no dejó de estudiar y superarse, logrando graduarse como licenciado en arte de la Universidad de La Habana. La idea de salir de la isla fue la constante durante todos los años que vivió en Cuba, hasta 1992, cuando recibió una invitación de una institución académica mexicana y logró abandonar la isla. Y atravesar la frontera con Estados Unidos para iniciar su vida de exiliado. En Miami, trabajó largos años en el Miami Dade College y desarrolló además su trabajo como crítico de cine, realizando programas de radio y televisión que lograron establecerlo como una voz reconocida y respetada. Alejandro, muchísimas gracias por haber permitido a Voces de Cuba entrevistarte. Al contrario, yo creo que es un placer, un honor realmente estar, estar con ustedes. ¿En qué ciudad naciste? Eh, nací, bueno, lo que sería ciudad de La Habana, pero específicamente en Mantilla, Mancilla. que es un, como se dice aquí, un suburbio. Esa palabra la aprendí aquí. Para mí era un barrio. <laughs> un barrio Exacto, de La Habana. Un barrio de La Habana. ¿Y qué recuerdas de tu primera etapa en Cuba? Sé, porque me han dicho, me han dicho mi mamá, mi mamá eh, me parió en la casa de mi abuela. O sea, con, con una comadrona. Y entonces buscaban eh, la parte más fuerte para parir, ¿no? A veces las camas se hunden. Entonces yo sé que yo nací arriba de una mesa, la mesa del comedor de casa de mi abuela. Creo que no la han conservado. He preguntado para yo poder rescatar esa mesa. Un poco presuntuoso de mi parte. ¿A quién le importa eso? Pero bueno, a mí me hubiera importado. Y entonces sé que fue así donde nací, pero inmediatamente mi padre, que era un hombre previsor, arregló todos sus papeles y vino para acá, para los Estados Unidos. O sea, yo llegué aquí a los Estados Unidos a los cinco o seis años. Entonces, no tengo muchos recuerdos de Cuba. Mi referencia infantil forma parte de Chicago primero, que recuerdo, y Hialeah después. O sea que tú llegaste en el año que, 57 a Estados Unidos. 56, 57. O sea que en Cuba estaba en pleno apogeo la lucha contra Batista, contra el régimen de Batista. Sí, de hecho, algún que otro tío mío estuvo involucrado en esa lucha contra Batista. Que supe después. Tus padres. De no, ¿Tus padres no estaban involucrados en el tema? No, para China? nada. Ahí en esa casa había una imprenta muy sencilla donde eh, se imprimían, entre otras cosas, etiquetas y. y y otros asuntos, pero por lo menos para mí lo más importante era que se imprimían los programas de cine. Yo creo que ahí viene mi amor por el cine y mi papá también. O sea, mi papá fue el que, el que me contagió de ese amor por el cine porque él repartía, esos programas se repartían en las esquinas, en los lugares, las películas que se iban a poner en los cines de barrio. Y eso, era y eso se imprimía en esa imprenta en Mantilla. ¿Esa era el negocio de tu padre, una imprenta? Era el negocio de mi abuelo y los hijos involucrados en eso del padre de él. ¿Y por qué deciden salir a Estados Unidos? Mi papá pensaba que en Estados Unidos había un mundo mejor. Y fue de, de la familia el único que pensó de esa manera. Claro, él tenía contactos de amigos que les había ido muy bien en Chicago. Siempre hay alguien que te recibe, ¿no? Y esas personas lo recibieron. Mi papá, como era un impresor, o sea, trabajaba los, los aparatos de imprenta, era una persona que nunca le falta trabajo, porque todo se imprime en el mundo. Claro. Ahora es cuando se imprime menos, de alguna manera. Pero en su época, ser impresor era realmente algo tan importante como en la Edad Media, ¿no? Cuando, empezaron, cuando empezó la imprenta. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? No, al hermano? contrario, somos cuatro varones y una hembra. Son cinco eh, hay un varón que falleció, desafortunadamente, pero esa es, esa es la familia. La hembra nació en, en Cuba años después, cuando regresamos. Y. Uno de los hermanos, el menor, nació en Chicago. O sea, había uno que nació en Estados Unidos y los otros tres, eh, o sea, o sea, Ramón, tres. Frank y yo, nacimos en, en Cuba y, y al, al estar en Chicago nació un cuarto. Y luego Maciel nació en La Habana, al regresar nosotros. En 1962 la situación en Cuba se había puesto cada vez peor. Exacto. Eh, ¿Cuál es la razón por la que tu familia decide regresar? Exactamente. La familia, tanto de padre como madre, estaba en Cuba. No habían empezado a irse como se fueron. Después casi todos. Nosotros vi visitábamos a Cuba todos los años. Mis padres para ver a sus padres. Lo, o sea, regresábamos a Cuba todos los años. Esa es la parte de Cuba que yo me acuerdo, ¿no? Mis humildes casas de mantilla y de puey. Imagínate, te podrás imaginar. Son dos, dos barrios bastante humildes de Cuba. Y nosotros íbamos de Jayalía para allá. ¿Qué ocurrió? Hubo un momento en que íbamos a regresar y, como tú dices, la situación no estaba muy buena, las relaciones estaban a punto de romperse. Y el cónsul alguien que lo atendió a mi padre le dijo: Tienes una posibilidad de quedarte porque esto se va a acabar. O sea, estos tipos de viajes se van a acabar. Ya desde entonces la familia se está dividiendo. ¿no? Es dramático lo que nos pasa a los cubanos. Esto se va a acabar. O tú regresas. Eh, si vas a Cuba es probable que te, te tengas que quedar, si regresas quizás no puedes, regresar, no puedes volver a Cuba. O sea, lo pusieron en ese dilema y él dijo, voy a regresar definitivamente a Cuba, parece, entre mi padre y mi madre, nosotros teníamos que obedecer lo que ellos dijeran, por supuesto, éramos niños. Y o sea, ahí... ya tú tendrías como 10 años. Sí, exacto, de hecho yo regresé a ver, habiendo estado en cuarto grado en Jayalía, en, en la escuela. Yo, yo, pasé, yo cursé cuarto grado. ¿Y ya tú sabías inglés, por supuesto? Eh, había... Ingl... Sabía más inglés que español. Pero, por supuesto, como mi mamá no era, era la que nunca habló inglés, en la casa se hablaba español. Claro, se hablaba claro. absolutamente español. Pero cuando regresé para hacer trabajo en la primaria, yo arranqué en primaria en Cuba. ¿Y, ¿Y cómo fueron esos años al regreso? F fueron durísimos. La, la gente pensará que es algo que yo estoy inventando, pero yo nunca me adapté a... Ya yo, mi vida de Estados Unidos, había perdido muchas cosas. Entre las cosas, perdí la Navidad, perdí celebraciones que, que ya en Cuba estaban desapareciendo. Pero, por ejemplo, la Navidad yo sé que me golpeaba mucho. Y nosotros tenemos fotos de los juguetes, de aquello. Y todo eso, todo eso se iba desapareciendo. Acuérdate que, que el, el castrismo le busca un, nom un nombre a todo el mundo, ¿no? Y a nosotros nos llamaban repatriados, que eran los que habíamos regresado a la patria después de vivir. Que eso no tiene sentido. Mi, mi familia no se estaba repatriando, mi familia es cubana. Y salió un tiempo y regresó cuando le dio la gana, pero eso nunca se entiende. Y menos, la dictadura no entienden de eso, ¿no? Entonces, mi, mis padres decidieron, eh, la idea de no ver más a sus padres no estaba, en, no, no, ellos no lo concebían, de no ver más a sus padres, de que la separación iba a ser muy larga. Eso no lo, no lo, no lo tenían, en, no podían concebirlo. Entonces re, eh, decidieron regresar. A los repatriados tenían varias opciones de casas. El barrio de La Habana Leche, que ahora se llama Camilo Cienfuegos, estaba recién inaugurado. Fue uno de los últimos repartos, supuestamente de obrero, era una cosa espectacularmente realizada arquitectónicamente. Era la, la última idea del gobierno de Batista para los trabajadores. Y ahí. Nos, nos dieron la opción de mudarnos ahí en 29304, esa era la, la dirección, edificio 29, apartamento 304. Y para ahí nos fuimos a vivir. Y te cuento que es que, o sea, yo no me adaptaba, yo realmente no, no fui nunca un adaptado. Y mi hermano mayor, mucho menos, mi hermano mayor casi. Porque dicen que uno es de donde pasa la adolescencia. Y realmente fue duro, fue duro por la escasez. Yo me acuerdo todas las cosas, ¿no? Entrando al al mercado este de, que había en el edificio 13, en el, Los Bajos, y de pronto solamente había pomos de, de mermelada de mango. Entonces tú dices, qué cosa un poco absurda esta, ¿no? Una tienda llena de pomos de mermelada de mango, ¿no? Entonces allá iba a mi mamá y la compraba, y a mí lo mismo te hacía jugo, que te hacía un, un pudín, que trataba de inventar con un solo producto. Entonces a mí me pareció todo eso muy enrarecido luego de salir de Estados Unidos, donde casi todo está satisfecho, o sea, todo, todas tus ideas y tu... Y tus necesidades están satisfechas. Y inmediatamente me di cuenta que, 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 que estábamos pasando mucho trabajo. Ni hablar de luego, al evolucionar, al, al estar ya en los últimos años de primaria o entrar en secundaria, ya empieza la primera escuela al campo. Ya empieza entonces el adoctrinamiento fuerte. A, a mí me tocaron los últimos maestros realmente dignos en Cuba. Quedaban maestros del otro, de la otra etapa. Que eran muy correctos, que eran muy. Eh, con una pronunciación, con una dicción exacta. Entonces, todos esos profesores fueron eliminados cuando la ofensiva revolucionaria. Los votaron. En 1968 los, los se acabó, porque eran rezagos del pasado. Entraron todos estos comisarios eh, inverbes, eh, que, que lo que venían era adoctrinar. A Pero eh, yo, por ejemplo. Fíjate si esa gente eran de una tremenda decencia, quiero decir esos profesores de antes, incluso la directora de la escuela, que yo entro en cuarto grado, debía haber entrado en primero porque no sabía casi español, pero entro en cuarto y de cuarto había un plan de aceleramiento, de cuarto pasé para sexto y de sexto ya entré en la secundaria, me, me, me aceleraron. Y, no, y, y pude ir de acuerdo con mi edad, porque ya yo tenía edad para estar, en, para estar en la secundaria. Pero me acuerdo que al entrar en el primer año de secundaria vino el cuento de la, de la, de la escuela al campo. campo. Yo me paré y dije: Yo no quiero ir a ninguna escuela de campo. O sea, a mí, a mí me gusta vivir en mi casa. Ya, no me gusta dormir en otro lado. Y entonces ya ahí empezaban las humillaciones, me pararon y me dijeron: Y es una palabra que siempre se me ha quedado grabada. Eh, me dijeron: eh, La directora dijo: He aquí un ejemplo de alumno apático. Digo, qué cerca. Yo, yo busqué, digo, qué tendrá que ver esto con lo que estamos haciendo aquí. Pero yo era una persona apática. Tuve que ir y, y mi madre siempre me recordaba que estaban. Porque había cierto entusiasmo también de niños para salir de sus casas, una suerte de libertad, vamos, vamos a decir la verdad. Pero yo no, yo no sé si porque venía de Estados Unidos tenía un concepto del hogar como muy, muy mío, de mucho cariño a mi mamá, a mi papá, y entonces a mi cama. Eso de la litera, esa locura me parecía. Una cosa fuera de lugar. Pero ella, ella recuerda que en, la, en el ómnibus estaban todos los niños gritando y eso, y yo la miraba así fijamente. O sea, eso era un contraste, parecía una película de Hitchcock, ¿no? Yo la miraba a ella, en lo que todos los niños brincaban, como diciendo: Tú no puedes hacer nada por bajarme por de aquí. De aquí y no empezó quiero. la vida de la doble moral. O sea, los padres no pueden hacer nada por salvarte, tratan de hacer o la vida es bella, ¿no? Ellos trataron, como la película de, sí. Italiana, ellos trataron de, di, de, mis padres siempre, de, de, de disfrazarte, de quererte... Eh, yo creo, aunque nunca hablamos de eso, porque lo, el pasado no se puede arreglar, pero yo creo que ellos se dieron cuenta después del error tan grande que habían hecho al regresar. Y sobre todo que hermanos hermanos de mi mamá, casi todos vinieron por acá. ¿Y en ese momento qué tiempo era el, la escuela del campo? 45 días. Infernal, infernal. Pasaban quince días, tú decías que. Y, de, y luego en una de esas escuelas al campo me votaron. En una de esas escuelas al campo me votaron por no por no saludar la bandera, me hicieron un juicio y todo. Una cosa terrible, vaya. Se hablaba, realmente dramático, dramático. Se hablaba en tu casa de algún tipo de oposición al. En al mi rumbo casa se hablaba la verdad. Y yo creo que esa es la. Yo creo que esa es, esa es la parte patética de las dictaduras. En mi casa se hablaba la verdad. O sea, mi mamá solía decirnos, eso que ustedes están diciendo aquí no lo digan afuera, o eso que ustedes están diciendo aquí no lo digan. Ustedes, Yo tenía un radio de batería que mi papá había traído, un radio japonés de batería, que luego hubo que empatar, ya cuando las baterías chiquitas se acabaron, hubo que empatarle como un, como un mogote así de, de baterías grandes que mi papá, mi papá soldaba. Y con unas ligas se lo poníamos. Pero nosotros nos íbamos, por supuesto, con esa, con esa batería a la azotea a oír la radio norteamericana, que en uno se generaba aquí mismo frente a, a la bahía. WQBM estaba aquí frente a la bahía. Y, o una de Alcanza, que también era muy famosa. Y ya eso no estaba bien visto. O sea, ese amor por Estados Unidos, por lo que nosotros habíamos dejado atrás, no, está, no estaba bien visto, por supuesto. Y tratábamos de simular, de disimular eso. Ustedes se sentían fuera del lugar, tú y tus ah, hermanos. Absolutamente, de que estábamos fuera del lugar no, no te quepa la menor duda que estábamos fuera. ¿Y del pensaste lugar. alguna vez volver a Estados Unidos, escapar de aquella realidad? Bueno, eso eso cuando uno en lo que uno va creciendo y va madurando, eh, porque también te daba como cierta como cierto privilegio, tú sabes, las personas te miraban, eh, ah mira Alejandro sabe inglés, ah mira Alejandro eh, Alejandro tiene un tocadisco, cuando no había tocadisco porque mis padres trajeron casi las, todas las cosas que pudieron traer de Estados Unidos. Eh, ah, tiene un televisor, que después, se, por supuesto, se rompió, como todo. Eh, había cosas que te daban como una distinción, el haber sido repatriado, te daba cierta distinción, ¿no? Que uno disfrutaba realmente, y le gustaba compartir con los amiguitos, ¿no? Y, 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 tú, le, y tú le contabas a los amigos de tu otra vida, de lo bien que tú habías vivido, ¿no? Entonces es muy, es muy raro, pero era así, ¿no? Yo vivía así, yo vivía asado, y celebrábamos esto, y celebrábamos una cosa que se llama Thanksgiving, y todo el mundo comía, y la familia se reunía, porque ya todo iba escaseando y escaseando. Tú sabes, todo iba eh, cuesta abajo. La revolución es cuesta abajo, nunca sube. Entonces, ¿estudiaste arte? En la universidad. De no, la estudié historia del arte. Historia del arte, Histu no arte. Estu 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 historia, de historia del arte. Y del arte. licenciatura en historia del arte, eso fue lo que me recibí. El diploma me lo dieron. Me costó mucho trabajo entrar porque alrededor de los años 70, cuando la, la dichosa safra de los 10 millones, eh, ya yo estaba como... Yo no, no estuve en la UMAP, por supuesto, porque no tenía edad para que, para que me hubieran recogido en la UMAP, pero sí... Eh, nos reuníamos en el Carmelo, los muchachos que éramos medio pro Estados Unidos, pro música americana, nos reuníamos en el Carmelo. Ya, ya en el Capri habían hecho la recogida y entonces se había movido este grupo para ir para el Carmelo en el Vedado, en Calzada. Y ahí vine, vinieron unas, como unos personajes, eran las AFE del 70, unos personajes de la UJC y nos plantearon: si ustedes quieren eh, expresarse, Mediante su arte, mediante lo que ustedes crean, etcétera, tienen que hacerlo a partir de la caña, porque, porque aquí todo el mundo está en la caña en este momento, aquí todo el mundo está en la zafra. Y entonces nos fuimos para. inventar un campamento que se llamaba Venceremos, en el, en, el, en el Central Habana Libre, y para allá nos mandaron. Entre otras personas, ahí estaba Sipio Rodríguez, entre otras personas, ahí estaba Vicente Feliu, que luego. Por supuesto, descubrimos que estaban sembrados allí. Porque cuando aquello se terminó como la fiesta de Guatao, ellos habían ido antes. Y ahí nos fuimos y creamos una, como un campamento de hippie. Nos dejaron hacer. Prohibido, prohibir, hacíamos carteles, eh, fogatas, pero cortando cañas. ¿Eran roqueros? Roqueros, por supuesto, dados al rock, dados a la música americana, estas cosas. Era como una ilusión, una suerte. Yo me acuerdo que Silvio llevó eh, una revista live que él tenía con las fotos de Woodstock. Y eso para nosotros era lo más grande. ¡Ay, porque mira qué maravilla! Woodstock, etcétera. Los Beatles, todo eso. Todo eso nos tenía realmente fascinado. Por supuesto que aquello acabó mal. Aquello se, se, se disolvió, se, se destruyó. Lo que es interesante... Y nos mandaban a psicólogos para analizarlo. Lo que es interesante es la lectura de ustedes. O sea, aquí en Estados Unidos, Woodstock... Era, o sea, una cosa hippie, todo muy izquierdista, todo. Por supuesto. Muy, todo muy eh, claro. hacia las ideas eh, comunistas, socialistas. La contracultura. Exacto. La contracultura. Era la contracultura. Anti-establishment, contra, contracultura. Embargo, en Cuba, que era un régimen comunista. Eh, ustedes lo leían como una. una claro, liberación. porque acuérdate que, por ejemplo, Carlos Rafael Rodríguez, en una famosa reunión con, con estudiantes de, de arte, les dijo: aquí no hay guitarrita ni melenita. Porque aquí el, el primer rebelde fue Fidel Castro. Aquí ya no necesitamos más rebelde, ni necesitamos Bob Dylan, ni ninguna cosa de esa. Porque ya aquí se hizo la revolución y aquí ya la rebeldía terminó ahí mismo. O sea, esta es la, esta es la rebeldía que nosotros queremos. Eso fue muy claro. Un hombre muy cínico, por cierto, que, que es defendido como un, eh, como un moderado y no, nunca lo fue. Un hombre bastante cínico y bastante. que controlaba bastante en la cultura. Después de esta. Eh, de esta experiencia cortando caña. Entonces, claro, al tratar de entrar a la universidad ya yo venía con esa mancha en el expediente, haber estado, a, a haber estado en, el, en el campamento Venceremos. Me acuerdo que para entrar a la universidad me tuve que entrevistar con el hermano de Alfredo Guevara, que a la sazón era el rector, eh, ¿era un rector universitario o era director de la Escuela de Letras? No sé. Y no me acuerdo bien, pero era un funcionario grande. Y me dijo, ah, ustedes son los del, de, los del campamento perderemos. Así me lo dijo con un cinismo atroz. Y, y bueno, pude entrar a, a estudiar eh, historia del arte. De hecho, entré en un. Eh, la no primera exiliaron. vez que traté de entrar no me dejaron entrar. La primera vez no. Pero la segunda hubo. Y ahí fue donde yo, ahora que ahora que me acuerdo. La segunda hubo un plan eh, para trabajadores. Entonces hicimos la universidad de noche luego del trabajo. Ahí, por ejemplo, coincidí, y eso fue importantísimo, muy gracioso para mí, coincidí con casi todas las figuras de la televisión cubana, que los obli las obligaron a estudiar. Gente probadísima, o sea, Cuqui Ponce de León era lo más grande que había en dirección de televisión, tuvo que estudiar. Eh, Mariana Ramírez Corría tuvo que estudiar. Gina Cabrera, Gina Cabrera venía todavía con las botas de una de las aventuras que ella hacía. Un poco medio disfrazada todavía. Y era una persona así encantadora porque era como muy perdida. Así. Una, una maravilla de persona. Estaba Marisa Rosales. Eh, estaba Edwin El, no Fernández. Fernández. Todos tuvieron que estudiar de noche obligatoriamente. Obligatoriamente. Porque si hacías? no, los iban a descalificar en sus calificaciones. ¿Y qué tú hacías? ¿Tú trabajabas y estudiabas? Yo trabajaba. No solo que trabajaba, sino trabajaba en la cosa más dura que te puedes imaginar, que era en la micro O sea... El otro invento que para tener casas te tenías que ir de constructor. Y entonces el Ministerio de Cultura creó su brigada. Las brigadas eran de 33 personas. Y yo estuve tres años y nueve meses creando, o sea, tratando de construir. Y eso coincidió con mi, con mi educación eh, universitaria. O sea, que yo me levantaba a las seis, me iba para la construcción. Salía a la, de cinco a seis, porque era bastante, bastante larga la jornada. Y de ahí me iba para la universidad. Me bañaba y me iba para la universidad. La universidad empezaba como a las 8 hasta las 11, eh, exhausto, muerto. Pero así lo hice. Y también tuve, por supuesto, maestras encantadoras como Rosa, Rosario Novoa, que venían de otra época. Aunque ya entraban ahí también muchas comisarias y muchos comisarios. Habían personas ahí que ya. Eh, Guillermo Rodríguez Rivera, que ya falleció y que se volvió al final de su vida un castrista así, atroz. Que me acuerdo una vez que yo tenía un libro de Octavio Paz en la mano, Salamandra, sí. y. Y se lo enseñé, a mí me pareció una poesía tremenda. Lo descubrí así, solo, sin que nadie me dijera nada. Y me dijo: Guarda eso, que eso aquí no se estudia. O sea, punto. <laughs> Guarda eso, que eso aquí no se estudia. Al contrario, te puede buscar problemas, así que guárdalo. ¿Qué opinión te merecía la intelectualidad cubana de esa época? Yo creo que fue una época en que muchos de ellos los parametraron, los parametraron la parte de teatro fueron todos destruidos y parametrados. ¿Qué significa eh, parametrado? Parametrado es que no se rigen por ciertos parámetros ideológicos. Están fuera. Y ahí, por ejemplo, en, en La Habana del Este uh, había un. Una, una, un teatrista de apellido Santos, que de hecho hizo una obra que se llamaba Los Huevos Santos. Y esa persona lo destruyeron, lo, 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 uno por gay y otro porque ideológicamente era, era una persona que no que no convenía. Eh, destruyeron un movimiento que fue totalmente de vanguardia. Después de 1959 se creó como un… Bueno, el teatro que ya venía, Prometeo, etcétera, se volvió como muy vanguardista muy, y, lo, y lo destruyeron. En un momento lo, lo, lo acabaron. Eso, realmente se, se ensañaron con el teatro. Y luego, por supuesto, todos estos escritores igual eh, desde Miguel Barnet, que ahora es un castrista también atroz, eh, los castigaron duro. Pablo Armando Fernández, eh, César López, Antón Arrufat, no existían. Toda esa intelectualidad, y yo no tuve la suerte ni de conocer a, yo no conocía a Lesama Lima, pero sí conocía a José Rodríguez Feo. O sea que entre los dos hicieron eh, orígenes. Pero, pero sí conocía a Rodríguez Feo mucho, mucho tiempo, así casi como un pariente. Y me contaba las cosas que él sabía. Él vivía, por supuesto, casa puerta con puerta con Virgilio Piñera, que después entre los dos hicieron ciclón, pero se habían peleado a muerte, como ocurría con esos intelectuales. Y me contaba de Virgilio, con las habitas, y cómo, por supuesto, murió del corazón por todos los disgustos que le dieron y todo lo, lo destruyeron también. ¿no? Era una época bastante incierta de esconder, de libritos de vacallosa que no puedes mostrar, de por supuesto Orwell, que ahora ellos lo publican y todo, eso era anatema. Eh, era una época llena de penumbra, y, y no es el, el cuento de que no era, no fue un quinquenio. Fueron años y años y años. La, la censura y la represión ha funcionado siempre en Cuba, de una manera o de otra. Eso del quinquenio es totalmente falso. Es totalmente falso, porque si vas desde esa época en que todavía los intelectuales se buscaban problemas, ahora mismo la intelectualidad no existe. No existe. Unos se exiliaron, se fueron, y otros no quieren buscarse problemas. Y están todos callados, todos domados. Es patético, la, la parte intelectual cubana es patética, lo que está viviendo bueno, es realmente penoso. Lo peor no es que estén domados. Lo peor es que le sirven al régimen, porque cuando salen fuera de Cuba hablan en favor de la dictadura. Y ahora hasta salen menos, hasta salen menos. Acuérdate que toda esta, toda esta generación, eh, donde está dignamente Rafael Alcide, por supuesto, toda esta generación, o Manolo Díaz Martínez, que está en, en, en España, toda esta generación en un momento eran los que publicaban las editoriales españolas eran las que publicaban a Faguara y entonces esos salían y hablaban. Me acuerdo un encuentro que hubo con evento Padilla y todas estas personas que se habían quedado, si, no, si mal no recuerdo, en Estocolmo y ahí se abrazaron y ahí se quisieron. Pero lo, lo que salió después ahí en términos de promoción era lo que venía totalmente al, al régimen, convenía totalmente al régimen, lo convenía totalmente. Pero eso se acabó. Utilizaban pero, a los intelectuales que habían ya, salido exiliados. Pero ya ni sé, ya tú ves lo que ellos sacan ahora. Lo que sale ahora en términos intelectual no existe, o sea, no hay una no hay una voz intelectual cubana incluso que represente a la, que representa al régimen como lo había antes. Porque todo es muy curioso, todos estos castigados después se, vuel, se vuelven y a mí me parece eso realmente terrible para, para, en términos intelectuales, se vuelven voceros de alguna manera del régimen. Todos estos intelectuales que estuvieron duramente castigados, duramente castigados. Sí, porque hay una involución también, o sea, hay una especie de imposición de la barbarie, ¿no? Y el que se quiebra, se quiebra y, o el otro lo mata no, o el, el, lo exile. Y el síndrome de Estocolmo es verdad. El síndrome de Estocolmo funciona. Al parecer funciona, y es cierto. O sea, todas esas personas que te torturaron, ese régimen que te torturaron, como tú, en, la, en los albores de tu vida, al final vas a volverte un defensor de eso. Bueno, el caso de Pablo Milanés, que Pablo Milanés eh, ahora a veces dice cositas, pero sí, después se justifica. Sí, y Pablo ensaya, y en, incluso en el documental de Juan Pim Vilar habla en contra de… habla en contra de la, de la UMAP, eh, que él estuvo. Pero ¿cómo justificas? Ahí falta en eso. ¿Cómo justifica tu anterior proceso? ¿Cómo si tú estuviste en la UMAP? ¿Cómo si tú estuviste castigado duramente? Luego… Haces toda esta, todo este cancionero de hundirte en el mar y todo este cuento, para mí es, es algo inexplicable realmente. Bueno, para mí es muy la, difícil de explicar. Es la doble moral y también es, la, es venderse. Venderse por, por, por tener gloria fuera de Cuba o por tener. O okay, que okay, toda esta tendencia de izquierda funcionó mucho en la llamada canción protesta, que tampoco existe ya. No bueno, la canción protesta de esa época que era más conocida fuera de Cuba que dentro, en realidad. No, no, y, no, y lo que se protestaban eran las dictaduras de derecha. Claro. Pero nunca había una canción... nunca o sea, había La canción protesta contra Pinochet, contra Videla, pero nunca había una, una canción protesta contra la... O sea, la, hubo que esperar hasta ahora para que existiera una canción protesta en contra del castrismo. Los aldeanos, por ponerte un caso. Esa es una canción protesta. O sea, todo el rap cubano... Es una canción protesta en contra del castrismo. Pero mira cuántos años busca que esperar. ¿Cuántos claro, años tuvo que esperar? Tremendo. Porque además ese movimiento de la nueva trova era más conocido en Chile o en Argentina en, o, en, o en Latinoamérica que en la misma Cuba. O sea, bueno, no, en Cuba era conocido y en Cuba ese, ese, ese movimiento logró liquidar lo valioso de la música tradicional cubana. Ese movimiento barrió... Ese movimiento. Con la verdadera trova. Es, exacto. Trova Uno con la trova. Que, que Pablo después fue el que más se aproximó a la trova Santiaguera. Fue Pablo. Con la trova fue tradicional Pablo. cubana. Sí, 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 pero bueno, que es la de Santiago, la grande, ¿no? La de y todas estas grandes personalidades. Pero, pero es interesantísimo cómo. cómo esta, este movimiento oportunamente se hace y sustituye sustituye todo lo que, que ya había terminado con los cierres de los cabarets, con los cierres de los no nightclubs, o sea, se, se acabó con la noche cubana, que era la, la gran noche cubana, la, la, sí, la, la, los grandes... El gran brillo de La Habana. Exacto, era. no solo tropicana, porque, porque había bares donde, donde esta figura de Elena Burke estaba aquí, eh, bola, bola de nieve estaba allá, el feeling en el pico blanco, o sea, había sitios y todo eso se acabó. ¿Y quién sustituyó eso? Todo esto... Todos estos comisarios, que además, por cierto, a Silvio igual, a Silvio lo prohibieron mucho tiempo. Lo sacaron de la televisión, de un programa que tenía en la televisión. Pero luego involuc involuciona. Yo respeto mucho al artista que haya sido catrista y que luego evolucionó y dijo: No, yo no puedo, a mí no, no, cuenten conmigo para esto. Pero la involución me resulta siempre muy rara. Es muy difícil para mí entender la, la involución. Nosotros teníamos mucha esperanza en Silvio Rodríguez, mi generación. Realmente apostó mucho por Silvio Rodríguez, por sus canciones que nos parecían protestas veladas, metafóricas, todo lo que tú quieres. Pero luego el cambiazo nos dejó pasmados. Realmente nos dejó pasmados. A mí me parece pero... abyecto, realmente me parece abyecto. Bueno, se vendió, se, como se vende su arma al diablo, como sí, dicen por ahí. Sí, la vendió, pero siendo un artista interesante, con una cancionística importante dentro de la tradición. Cubana, pero bien. se pierde ese talento cuando se pierde la dignidad. Yo, la gente me dice, yo no lo puedo oír. <laughs> y yo era, vamos a decir, yo, hay letras que me conozco, pero ya yo no lo puedo oír. Yo no lo puedo oír, por lo que significa, yo no lo puedo oír. Ahí me porto como los judíos, no lo puedo oír, <laughs> sencillamente. O sea que tú, de alguna manera, del rock te acercaste a ese tipo de. Bueno, pasión. porque era lo más cercano que yo veía. Sí, o sea, si tú tirao. ves a un tipo desgarbado, con las botas cañera como se le decía, en televisión, donde además la televisión te obligaba a ir de cuello y corbata a, cualque, a todo el mundo. Había un momento terrible ahí de cuello y corbata, de una serie de, de parámetros. Y Silvio, eh, que, que creo que el programa se llamaba De cierta manera, y Silvio rompe con todo eso. Y para nosotros, qué tipo este, ¿no? Y me acuerdo que fui a un concierto en, el, en Bellas Artes, que, que tiene un teatro chiquitico, pero. Y también todas las canciones eran muy rebuscadas, poéticas, eh, no se parecían. Acuérdate que uno, cuando te prohíben algo, cuando como cuando es el rock, cuando te prohíben el rock, tú quieres rock. Tú no puedes prohibir algo. Entonces te acerca a lo que más se parece. El tipo se parecía a Bob Dylan o a James Taylor. O sea, sí, pero, hay, pero, hay una semejanza porque además él lo, él lo ha dicho. Viene de ahí. Él ha dicho que sus fuentes son los trovadores americanos, sí, o sea, bien. los grandes trovadores americanos. Él, claro, después todo derivó en lo, que, en, lo que, en lo que hemos visto Pero por ejemplo Yo me veo la noche En que yo estaba en la comunidad hebrea Que luego se volvió a un teatro eh, Viendo a Marta Estrada y Era lo más anti-todo que te puedas imaginar Una señora vestida de negro Con aquellas canciones Con aquel desgarramiento Que luego tuvo que irse del país Eso es dignidad Eso es dignidad No, no, no la pudieron doblegar no la pudieron doblegar. Tiene un solo disco grabado. Ahora Carlos Lechuga la pone en, en, en Santi Andrés, en su, en su banda sonora. O sea, hay una revalorización ahora de Marta Estrada. Pero yo era fan de Marta Estrada. No solo de yo era fan de Marta Estrada. Y Marta Estrada era anatema para aquel sistema. Porque era aquella cosa vestida de negro. O sea… El castigo siempre ha ido en contra de las personalidades, de las personas que tienen un nombre, que tienen una estética. O un carisma. O un carisma. Fíjate, el mismo castigo de, de Gutiérrez Alea, que, que es un hombre que fue castigado duramente por, por Guevara, que no, realmente no lo apreciaba y punto. Está en las cartas, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, está en las cartas el desprecio que sentía, por, supuestamente, por el director más importante de esa época. Pero la mayoría de esa intelectualidad jugó el juego. O sea, no, no. no la que eh. se quedó, jugó. Eh, hubo otras que no. Eh, o sea, Enrique Labrador Ruiz, por ponerte un caso, no. Y se fue. Y se fue. Eh, casos como eso. Orlando Jiménez Leal se fue temprano, León Hichazo se fue, Jorge Ulla eh, eh, Tuvieron que irse. Tuvieron que irse. Lidia Cabrera, por supuesto, tempranito. Eh, eh, Gastón Vaquero. Poeta. Exacto. Y además, todo este cuento, porque también hay una leyenda, un mito. Cabrera Infante. Cabrera Infante, pues, siendo una persona muy revolucionaria, al principio. Sí, en al en el principio, inicio, sí. Pero esa es la evolución que yo, que, que yo realmente celebro. Que se te abre la, el entendimiento. Dice, no, esto no va a ningún lugar. Esto es una dictadura. Y está ahí en, el, en uno de los últimos libros, la, la del espía, que, que él cuenta esos años 60. Eh, yo me quedé asombrado con esa novela, ¿no? que la tenían, la tenía guardada, sí, que, que fue póstuma. exacto, sí, sí. Que la, la sacaron ahora, terrible, terrible novela, terrible novela porque monta un panorama con el cual yo, que yo me enfrenté igual, 65, 66 cuando lo castigaron, lo dejaron ahí, pero sí es un, eh, hay intelectuales que dijeron aquí no se puede estar, aquí no se puede estar, pero lo que yo, a lo que yo me refería, el mito de que lo más Granado, lo más importante de la intelectualidad cubana se quedó en Cuba. Eso es falso. Eso es falso. Hay una poderosa intelectualidad cubana que se fue, sencillamente. Se fue para Europa, se fue para Estados Unidos, pero se fue. Se fue. Sí, no, no pudieron aceptar la, no. la imposición. Estando tú en Cuba, eh, que estuviste en Cuba hasta el 92. Hasta el 92. ¿Pudiste eh, conocer el surgimiento del movimiento de derechos humanos? No, yo no tuve mucha relación con. No. Yo estaba más en el ámbito de la cultura. Donde había una cierta flexibilidad para, para poder escribir, para poder expresar. Sin embargo, por ponerte un caso, cuando Juanzi, el performista cubano, y Crespo, y Marco Antonio Abad, cuando hicieron un corto. Muy. un corto relámpago, que fue, o sea, lo sacaron en una muestra que se llamaba. Bueno, el, el corto era ellos tres, alguien le preguntaba, pero no fueron a la universidad a la Universidad de Miami. La Universidad de Miami los había invitado. Y ellos respondiendo, no, no pudimos, nos prohibieron. Y la música de atrás era de en silencio ha tenido que hacer. O sea, ese, ese corto era dinamita. Y yo escribí en ese corto, escribí en la en una revista de la UNIAC. Eh, y me acuerdo que una, en una, una visita a la UNIAC, una de las secretarias me dijo, el, el, están buscándote porque tienes problemas con ese, hay problemas con esa, por haber publicado eso, hay problemas, no, de, no debían haber publicado esa defensa de, de, ese, docu, de ese documental de esos muchachos. Le dije, a mí me mandaron a cubrir la muestra y a mí me pareció esa una de las cosas más interesantes. No pasó de ahí, pero... Siempre hay advertencias. Por, ejemplo, por ponerte otro, otro ejemplo, eh, había un, un, una persona de la Universidad de Yale que iba a Cuba, eh, ahora no me acuerdo el nombre, que, que iba a Cuba a recopilar revistas, porque ellos tienen una de las colecciones de, de revistas cubanas más, más, más importantes del mundo. Y a veces le faltaban números. Era muy amigo de Rodríguez Feo. Y esa, y esa persona me fue a ver a mí. Para ver si yo le conseguía algunas del Ministerio de Cultura, porque yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, en la parte de, de promoción, y luego en literatura. Y entonces, inmediatamente me llaman y me dicen: Te, te están esperando en el Caimán Babú de una persona. Y era un, un tipo de la seguridad del Estado, con la pistola puesta arriba del buró, preguntándome: ¿Qué relación tienes tú con este, con este americano que viene aquí? Le dije, yo trabajo en el Ministerio de Cultura, me, me pidió algunas revistas, que yo creo que es importante, que estén en los archivos de la Universidad de Yale, y eso fue lo que le. Tú sabes que él es gente de la CIA, le dije, yo no sé yo no sé, yo no sabía que era gente de la CIA. Yo no sé nada de eso, de lo que usted me está diciendo. O sea que tú. O sea, siempre que Tú trates de evitarlo, pero siempre te coge. Siempre hay chispazos que te. Sí, pero tú lograste sobrevivir y estar. Yo y sobreviví y además y además era considerado. Como ahora soy considerado un abanderado de la, del cine cubano independiente, era eh, todos me consideraban el, el defensor del cine americano. O sea, primero porque sabía inglés. Por ejemplo, cuando Coppola fue a Cuba, la entrevista se la hice yo. Cuando Sidney Pollack fue a Cuba, la entrevista se la hice yo. Cuando el director de Arthur Penn fue a Cuba, la entrevista se la hice yo. O sea, yo hacía entrevistas y yo tenía mucho contacto y, y yo tenía una manifiesta admiración por el cine americano. Y entonces me tenían en ese ángulo y me permitían, ¿no? Y además me usaban para poder publicar las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca estuve de acuerdo con aquel lugar, ni con lo que se hacía ahí realmente. Y ya, por supuesto, acercándose a los 90, eh, pensé, hay que buscar una solución para salir de aquí. Y la solución después te la explico. Pero ¿En cómo, el 80 trataste de salir por el Mariel? No, no. Yo nunca consideré poderme ir yo solo. Yo siempre tenía un apego a mi familia. Yo no iba a dejar nada atrás. Quizás eso me frenó en muchas en muchas cosas de poder irme. Porque yo hice un viaje a México que me pudo haber quedado, a una exposición de libros. Hice un viaje a la India, que me podía haber quedado. Porque la gente pasaba por, por Irlanda, por este lugar, por Gander, y ahí la gente se quedaba en Gander. ¿Todos esos eh, directores en norteamericanos que entrevistaste eh, no les gustaba que los censuraran en Estados no, Unidos? exacto, no, claro, no querían ni siquiera hablar de eso, siempre decían no. Eh, o sea, en Estados Unidos es imposible que me censuren, Arthur Penn sobre todo, que yo le pregunté el exceso de violencia de la película, él dice, él dice bueno, la, las personas tienen que entender por qué esa violencia existe y por qué esa violencia, eh, la sociedad es violenta a veces, y por qué se responde de esa manera. Sin embargo, ellos iban a Cuba, donde era un país de censura, a presentar su, sus obras. Algunos iban una sola vez y se daban cuenta, acuérdense que tenía, es mejor explorar in situ la propaganda del New York Times o de cualquier otro periódico americano lo que hacía era un poco defender ese sistema, de alguna manera. Hasta ahora mismo a veces les cuesta trabajo les cuesta trabajo decir la verdad. Pero la visita de ellos casi siempre era importante porque se daban cuenta, se daban cuenta que, que lo que, es, que era una dictadura. Y no iban más nunca, nunca más iban. O sea, De Niro fue una vez, eh, me acuerdo que fue, eh, ¿cómo se llama este otro director? Bueno, Spike Lee, que es una, que es un militante, además de ser un director de cine, es un militante de causa. Eh, específica en Estados Unidos y ahí habló en una conferencia de prensa habló de que se había dado cuenta que había racismo en Cuba. Tan pronto se bajó del avión. Dice, "Tan pronto me bajé del avión me di cuenta que aquí hay un racismo tremendo que no lo han resuelto" y hizo este gesto, dice, "Porque este gesto es un gesto muy racista." Entonces, todo el mundo callado, tú sabes, los funcionarios que lo atienden, el traductor tardaba de a mí no me podía engañar porque yo lo estaba oyendo en inglés. Y entonces, pero bueno, lo traducían lo que él decía. Y luego eh, supe que al regresar una vez al teatro al, al hotel nacional que era donde se quedaban, lo pararon porque lo confundieron con un negro cubano, vestido de esa manera como estaba con sus tenis y su gorrita, y tuvo que enseñar el pasaporte. O sea, pasó por la humillación de que a este lugar, sobre todo en ese tiempo, los, los cubanos no podían entrar a los hoteles. O sea, hubo todo, un, hubo todo un tiempo que era una cosa, un apartheid turístico de horror. Y entonces él lo sufrió un momentico inmediatamente lo pudo solucionar, pero lo sufrió un momentico, de lo cual yo me alegro que lo haya sufrido un momentico para que se dé cuenta eh, dónde estaba. Pero sí, la, ellos, e, era bueno que ellos fueran porque se daban cuenta, se daban cuenta de, 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 de que aquello no, sí, lo que no pasa, era lo que les habían contado. Lo que pasa es que el régimen le sacaba mucha lasca propagandística a, lo, a la presencia de ellos allí. Fíjate que han dejado de ir, luego vino todo este cuento de la celebrity, eh, sobre todo con la administración de Obama. El regreso de la Celebrity, pero mira ahora mismo, ninguno se ha portado por allí. Y llenaron aquello de promesas, y vamos a hacer el concierto y vamos a... Y ya después todo ha quedado en la nada, ¿no? Porque de pronto, eh, eh, Rolling Stone, hasta donde yo sé, pasaron un trabajo enorme, sobre todo la productora, el día que se dio el concierto, dicen que lloraba a caja destemplada porque lo, 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 que, lo que había pasado para lograr aquel concierto, que todo el mundo vio, ¡ay qué bueno el concierto!, pero la cantidad de, de policías que tuvo que que lidiar con ellos y comisarios y sí no, y no aquello fue tremendo para ella. Lo que se empecinó y lo hizo. Lo que, Era para haber seguido. Sí, no, pero además que fue un concierto eh, donde discriminaron a mucha gente que no, o sea que no. Claro, por supuesto, había una zona, gente, había una zona especial, una zona. Bueno, eso lo hicieron cuando la, me acuerdo cuando Havana Jam, el famoso concierto que CBS organizó en La Habana en el año 80, 81. Sí, se habían ido todos mis amigos por el Mariel. Y fueron tres días y esos teatros se llenaron con, se llenaron con personas eh, movilizadas al efecto. Yo pude ir porque yo estaba en la construcción, yo era parte del Ministerio de Cultura, entonces me dieron entrada para los tres días. Pero, por ejemplo, antes de llegar al Carlos Mar, al Teatro Blanquita, Teatro Carlos Mar, antes de llegar pasabas como por tres postas, como si aquello fuera una unidad militar. Y era que iba a cantar Billy Joe, Weather Report, Steven Steele, eh, o sea, todos los grandes, junto con Laragón, La junto con Fanny All Stars. O sea, o sea, fue un concierto extraordinario. Eso existe. Eso, hay tres discos que son una maravilla. Pero yo pude ir. Mi fascinación por el mundo de Estados Unidos, yo nunca lo perdí. Al contrario, se iba acrecentando con el tiempo. O sea que tú trabajabas en el Ministerio de Cultura y estabas en, estaba, en la construcción. Sí, o sea, bueno, ya no trabajaba. Quiere decir, cuando, los tres años y nueve meses, pero estás afiliado al Ministerio de Cultura, a la, al Departamento de Promoción del Ministerio de Cultura. Y luego al Departamento de Literatura. Al, al final terminé, cuando vine para acá, pertenecía al Departamento de Literatura. ¿Cómo es que sales en el año 92? En el año 92 yo estoy en casa de César López. Eh, como en una fiesta en una conversatorio en fiesta y realmente estábamos vamos a decir etílicamente ya idos y estaba Alejandro González Acosta que hoy es un, eh, una de las personas más reconocidas en México un profesor gran profesor universitario y autor de libros que yo conocía de antes y yo le dije a Alejandro por favor porque era algo que se estaba que se cocinaba en esa época que era irse para el exilio de Ciopelo, le decían, el de México, que habían ido todos los artistas, sobre todo los plásticos, del 80, toda la generación del 80, o buena parte de la generación del 80, brincó por México y después hacia Estados Unidos, alguna parte. Y entonces yo le dije, a Alejandro, búscame una carta de invitación porque yo tengo que irme de este país, o sea, ya no soporto esto. Claro, estábamos, tú sabes, yo dije, esto no me va a hacer ni caso, tal vez ni me oyó. Pero pasaron los días y tocó una persona en la casa donde vivíamos, que era en la casa de, de Esther, de mi suegro, y me trajo la carta de invitación. O sea, Alejandro no se había olvidado. Una carta de invitación que no era cierta para yo ofrecer cursos de cine en la, en la UNAM, en la, la UNAM donde trabajaba. Eso no estaba, eso no era cierto. Era cuestión de buscar la visa para salir de Cuba. Y así salí yo. Le dije a Esther, si no te puedo... Inventar una cosa parecida a esta para que te vaya, yo regreso porque yo no quiero separarme de ti. Punto. Y entonces eh, tuve tres meses, yo creo, en la Ciudad de México. Ahí logré una carta para la especialidad de este que es la, la computación. Iba a dar curso de computación igual en México y, y logró. No tenía el dinero para el pasaje. ¿Y qué hice? Yo tenía dos afiches de Rauschenberg, de una exposición que Rauschenberg había tenido en La Habana. Dos. Ediciones únicas realmente. Y uno de ellos tenía el Che y todo ese cuento. Entonces yo fui a ver a, a esta escritora cubana que vivió, que vivió, ya falleció, que vivió hace muchos años en México, una persona muy aristocrática. Eh, y, la, y fui a su casa con el cartel, alguien me la, me la presentó, para vendérselo. Y él me dijo, yo no sé esto dónde lo pueda poner porque tiene che, yo no puedo poner esto en ningún lado, pero bueno, es de Rauschenberg. Y me dio 500 dólares. Y, y ahí pagué el pasaje para, para sacar este Pero que tampoco podía ir directo, venir directo porque era más caro. Entonces se fue por Yucatán y de ahí se montó en un ómnibus, y de ese ómnibus al Distrito Federal. Y así, bueno, así nos escapamos los dos. Pero luego hubo que brincar la frontera. O sea, y de ahí nos conseguimos un, un coyote, hicimos el primer viaje en avión, nos tomaron preso en la frontera, nos devolvieron a la, al Distrito Federal para deportarnos a Cuba, cruelmente nos decían eso, te lo vamos a deportar, algunos funcionarios mexicanos, terrible, y entonces <laughs> se ensañaban, tú sabes con uno, y lo que pasó fue que, que había como una, un feriado y nos dejaron ir, no nos tuvieron presos, sino nos dejaron ir. Y, y esta persona, este funcionario nos dijo, regresen en unos días a recoger el pasaporte. Jamás regresamos a recoger ningún pasaporte. Y entonces de ahí Esther estaba aterrada, no vamos a volver a hacer eso, ta, ta, ta. Pero yo dije, ¿qué va? De aquí nos vamos. Y entonces conseguimos otro coyote en, que era en un ómnibus hasta la frontera y de ahí cruzamos el río. El río, éramos, había otro cubano involucrado. El río me llevó, de ahí por un poco me ahogó, esa es mi aventura, cada uno tiene su aventura de, de casi perder la vida. Yo me vi en un momento porque, porque el río bajaba así, era a una semana, una semana después del, del huracán grande aquí del Andrew. Increíblemente tenía, se reflejaba en el río Bravo, increíble, porque eso fue un monstruo. Y la marea, la, la, o sea, no se dice más, no sé si marea, pero estaba alta la. El río estaba alto y, y se está, estaba crecido, el Crecido. Río. Y tenía una corriente muy fuerte por debajo. Entonces a, me arrancó de unas piedras ahí, nos estaban aguantando y me llevó. Por suerte, los dos coyotes a, ayudaron a Esther a llegar a, a la otra parte, a la otra orilla. Y yo me llevó y me hundió así como en una cascada pequeña. Pero me hundía. Yo decía, me parece que no voy a poder salir. Sen, sentí la muerte, realmente dije, oh, me parece que voy a abrir la boca y me ahogo, no sé qué. Pero de pronto me empujó hacia afuera, cogí aire. Y, y me salvé. Entonces empecé a, a, a gritar, oí a Esther como a dos o tres cuadras llamándome y, y me arrastré por las piedras. Ahí. De ahí nos montaron en un carro, nos llevaron a un, a un hotel y al otro día nos montaron en un avión y, y fuimos, paramos primero en Houston, donde estaban... Bajando. O sea, tuvieron que pedir asilo, ¿no? O pedir… Eh. Ahí no. El asilo lo pedimos en Miami. En esa época te montabas en un avión con un pasaje. Sí, la cosa más fácil sin identificación. del mundo. Nada. Que yo recuerde nada. O sea, pero tienes que montarte con una identificación. En ¿Qué el avión? tendríamos? Nada. No teníamos nada. No, nada. Porque el pasaporte, dinero, ¿no? Sí, ahora me está diciendo Este, 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 este me, me está soplando. Que, la, que era, sí, sobornando dinero. Y, y nos bajamos en, en Miami y mis hermanos que ya estaban aquí, dos de ellos, Ramón y, y Fran. Eh, nos fueron a buscar y nada, empezamos una, una nueva vida de cero. Eh, yo hice mi propio caso, yo escribí mi, mi propio caso y yo soy asilado político, o sea, otorgado asilo político. Yo sé que eso es difícil ahora, pero yo escribí mi propia aventura. Estando en México, trataron de localizarme, o sea, el ICAI incluso mandó a agentones a, a localizarme, no dieron conmigo nunca. Eh, yo no sé qué querían, pero yo nunca me presenté en ningún lugar que pudiera. y pudimos evitar eso. Yo escribí para algunas revistas, algunos periódicos. Y con eso vivimos un poquito. Estando en México. Estando en México. Ya nosotros dos juntos. Y por supuesto me acogió una, una persona encantadora, que era la, la directora de la editorial ERA. Que de hecho era una editorial muy de izquierda, que fue la que publicó los Diarios de Che, pero también publicó Paradiso, la primera edición de Paradiso. En el exterior era de, la de, era, de era. Y Neos Expresate se llama, que ya falleció encantadora. Y ahí estuvimos bastante rato en su casa, viviendo en Coyoacán. Y, y nada, de ahí brincamos para acá, a empezar la nueva vida de cero, cero. Y con asilo político. Porque cada vez que alguien me pregunta, ¿pero por qué te has dejado, incluso artistas, que no vale la pena mencionar, de visita por aquí, ¿por qué te has dejado secuestrar tu patria? Le dije yo no voy a regresar a un lugar donde yo tengo que pedir permiso para entrar cuando yo nací allí donde tengo que sacar visa yo nací allí cuando hay la eventualidad que le ha pasado a otros amigos míos que tú te bajas y te dicen te, te montan en el próximo avión y te devuelven como amigos míos que conozco ese gusto no se lo doy yo a nadie yo soy una persona libre y a mí me dieron asilo político y yo respeto eso o sea más nunca volviste a no Comenzaste tu carrera profesional inmediatamente, casi prácticamente en Miami-Dade. En Miami-Dade, exactamente. Yo diría Campos. que sí. Ahí estuve, al, al poco, a los pocos meses empecé. A los pocos meses empecé. Ahí conocí a Lina Interian, la Feria del Libro. El doctor Eduardo Padrón me acogió en su, en su oficina, entre sus asesores, entre sus personas que trabajaban con él. Y aprendí mucho con él, realmente. Fue muy importante. Yo creo en la suerte. Tuve la suerte de entrar en Miami Day College y ahí en su oficina y de ahí a la, a la oficina de prensa que se creó después y atendía los asuntos de la prensa en español. En, en ese sentido eh, creé todo un una red de, de periodistas, o sea, de de, 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 contactos. de contactos cercanos a Miami Day College. Eso todavía funciona, realmente funciona. Él me dio esa oportunidad. Y yo creo que yo también honré la, la idea de que me diera esa oportunidad y tuviera esa confianza en mí. Fue Marta Franchi realmente, la persona con la que me reuní un día eh, en la camacol, o en una oficina en la camacol, y me, y me dijo, voy a llamar a un amigo mío, que se llama Eduardo Padrón, yo no sabía quién era, a ver qué, y me puso un speaker y, me, y le dijo a él, yo tengo aquí una persona que trabajó en el Ministerio de Cultura de Cuba. Que tiene que ver mucho con la Feria del Libro, porque yo trabajé en la Feria del Libro, al trabajar en literatura, trabajé en la Feria del Libro de Cuba, y él dijo: Ese es el tipo de persona que a mí me hace falta. Y así empecé a trabajar con, con Eduardo Padrón hasta el año 1900, eh, hace dos años, 16, 2000. no, 2000. 1900, 2000, perdón, 2018, hasta el 2018. Hasta 2018. Si el cine tiene la función de apuntar hacia los problemas sociales, o los problemas acuciantes de la sociedad donde se desenvuelve. ¿Qué papel ha tenido el cine en estos 61 años de totalitarismo en Cuba? El cine ha sido un... El, el cine, lo, los directores han... Muchos, no, no todos los que uno quisiera, pero hay directores que han aprovechado cualquier fisura que se ha abierto para expresarse. Yo creo, que en, yo creo que en el cine mucho... Bueno, en los últimos años el cine joven y el cine independiente cubano ha marcado pauta. Desde, desde Jeffrey Puente, que tiene que ver con este programa, hasta cualquiera que uno puede mencionar, Carlos Lechuga. Eh, bueno, son, la lista es, es grandísima. Hay una gran cantidad de ellos que han terminado aquí, asilándose. Vanessa Portiela, Lina Rodríguez, eh, Juan Carlos Cremata, viven aquí. Luego de haber hecho una obra realmente a veces contestataria, de alguna manera. ¿Qué pasó? Al principio el ICAI se crea, eh, eh, ellos se van a de que es la primera ley cultural de la revolución, marzo creo que de 1959. Ese ICAI inmediatamente entra en conflicto con directores como Alberto Roldán, Foto Canel, Roberto Fandiño, eh, entre otros, que inmediatamente dicen yo no, eh, no voy a trabajar en este lugar. Ya Alfredo de Vara está determinando lo que este lugar quiere hacer, lo que este lugar va a hacer. Es un lugar de hecho de, de propaganda, es un, un lugar abiertamente de propaganda, de propaganda a favor de épica. Vamos a contar, vamos a contar todos los antecedentes que condujeron a esto. Imagínate tú, esa era la idea. Terrible es la historia pensarla o, o inventar una, una narrativa. Está, por supuesto, están los grandes, los, los tres grandes supuestamente clásicos, eh, Julio García Espinosa, que para mí no lo es en ningún sentido, Gutiérrez Alea, que hay momentos de, de su obra muy interesantes, hay momentos incluso en memoria de su desarrollo, hay otros que, que yo realmente desprecio como todo está. Todo este cuento que hace de la, de la Brigada 2506, que me parece terrible haber incluido esto en esa película, eh, está por supuesto no, Y sea? también, por ejemplo, el mismo Fresa y Chocolate. Al final, bueno, tú te das cuenta que el que se opone se tiene que ir. No, no, no cabe claro, la claro. Sociedad. O sea, eh, siempre hay un mensaje. Fresa y Chocolate es un poquito fraudulenta, es bastante fraudulenta en un sentido y, y fue juzgada y fue. Creó todo ese debate con Néstor Almendros y el, propio, y el aquí, propio Titón. Porque fuera de Cuba se presenta como si fuera algo que era contestatario, en realidad no lo fue. Lo que pasa, lo, la parte de Fritz y Chocolate que significó un alivio, fue de hecho el reconocimiento de la población gay, de la comunidad gay, que era totalmente despreciada y totalmente, que no existía. Punto. Y que se ha tenido que ir ganando su espacio contra viento y marea porque eso sí es admirable, claro. y muchas obras, muchos documentales han logrado eso, han logrado imponer una comunidad que no existía y que ha sido manipulada por Mariela, por Mariela Castro. Totalmente. Absolut absolutamente manipulada. Y discriminada. Y discriminada, y que sigue siendo, y que sigue siendo. Yo creo que Fresno Chocolate abrió esa puerta, porque al ser un director oficial, porque ese director no era independiente, trabajaba bajo los parámetros del ICAI, con, todos, con todas las virtudes que pueda tener. Esta comunidad se vio reflejada. Claro, de pronto, pero, y además en un actor estrella, un actor celebrity, como es Jorge Perugurría, Sí. No era un actor X, no era un actor que no existía, al contrario, era un actor reconocido. Claro, lo que el gay era el opositor y era el que se tenía que ir. Claro, claro. O sea, ahí es el derrotado. No, o sea, y, que, de y, y que todas esas cosas... Ya se, se habían resuelto y era falso. También, no, no, se resuelto, no se habían resuelto. No, ni se resolverán, porque ni, una ni se resolverán. es una intolerancia permanente. Exacto. O sea, la intolerancia es el lenguaje del, del claro, régimen. Claro, 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 eso no eso Ahora, no. Sí. Eh, sin embargo, eh, también usaron esa película para demostrar que había cierta tolerancia o cierta apertura. Claro. En un momento en el que el régimen se había quedado sin el subsidio de la Unión Soviética mm. y necesitaban... Lucir normales. Bueno, de hecho se cuenta que, que en el Oscar, y yo creo que Gutiérrez alea, todo esto es especulación, pero he, he oído que tenía un discurso anti-embargo, si, si, si se hubiera ganado el premio, que se lo ganó Burned by the Sun, que es una gran película antiestalinista, una gran película. Gracias a Dios. Coincidieron esas dos películas, mira tú. La Academia entendió que, que Burned by the Sun era sencillamente extraordinaria. Por supuesto está Solás también, está Solás. Que, que tiene una... día de noviembre, fue prohibida, por ponerte un caso. Que después yo la he visto y yo no sé ni por qué la prohibieron, pero bueno, cualquier cosa que resultara sospechosa, ya enseguida lo, lo prohibían. De aquella época, Alicia en Pueblo Maravilla sí, claro, sí ese, planteaba. Claro, ese es un cosa. parte agua, antes y después de Alicia. Y además, Alicia fue, fue realizada por un director que en un momento no, era miembro del partido comunista y se la coló por debajo del, 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 de la puerta a todo el mundo o sea eh, Julio García Espinosa, que creo que a la sazón dirigía o, o tenía que ver era un hombre bastante que tenía que ver bastante con la censura y los guiones y eso eh, la dejó ir a Alemania esa es la idea que se dejó ir a Alemania sin haberla revisado y luego lo que cayó fue la catombe pero cómo es posible que esta película haya ido a parar esta película que es una burla incluso los alemanes se dieron cuenta inmediatamente que se estaba burlando de todo Sí, es una gran ironía. Exacto, muy irónica, muy sarcástica. Y luego, este, este operativo fue más ridículo que la misma, o fue más eh, represivo que la misma película. El, el operativo que hicieron de, de estrenarla dos días y llenar, y llenar los cines con miembros del partido. Exactamente. Y tocar a la gente. ¿De qué tú te ríes? O, hay anécdotas de ese tipo, de personas riéndose y alguien que viene y te toca. ¿De qué te ríes? Bueno, me estoy riendo de la película, aquí no te puedes reír. O. De, de no lograban a veces sustituir los turnos de y les llevaban cajitas de comida, el que estaba sentado ahí para seguir viendo la película, y los pobres a veces se dormían, porque habían visto la película dos y tres veces, los miembros del partido, quiero decir. Luego, al regreso de Alfredo Guevara, trató de, de redimirla, pero mentira, nunca se ha redimido, ni se ha puesto por televisión, y a mí me parece que, que mantiene todos sus valores, es una gran burla al fracaso aquel, a la intolerancia. Y sobre todo al fracaso de los proyectos de, de Fidel Castro. A los proyectos de Fidel Castro. La construcción, la salud. O sea, se burlaba de todo lo que él se vanagloriaba. Es una cosa muy dura. Por, muy porque muy es una dura. gran falsedad. Es que es un, es un gran... Es sí, pero gran... la ironía es que lo hizo una persona sí, muy militante. Muy militante. Que, que al final, luego, siguió haciendo películas, pero nunca, nunca logró hacer algo ni parecido a Alicia en el de Maravilla. Por suerte existe Alicia en el de Maravilla. Sí, de, de alguna manera redime en, en cierto modo creo que sí. cierto, cierta parte de ese cine. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con el llamado intercambio cultural con Cuba? Eh, no me parece, no me parece. Yo creo que eso tendría que ser un puente justo que no existe. Vamos a decir de una manera que, que yo he estado de acuerdo con el intercambio cultural. Una manera, una manera. Hace dos años hicimos en el, en el Cora Gables Art Cinema un festival que se llamó la fruta, la fruta prohibida. a propósito de algo que el moma, el museo de arte moderno, había hecho, curado por dian luis rey, que es un crítico de cine cubano, de cuba. y ahí logramos, Nache Diak y yo, logramos hacer conjugar películas independientes valiosas, de, por ejemplo Ricardo Figueredo, gran director, valiosas de Cuba que se, estaban, que se habían hecho con materiales, que se, con obras que se habían hecho aquí. Ese es el intercambio en que yo creo. Muchos de esos directores en Cuba ni existen. O sea, Ricardo Figueredo tiene una gran obra documental que no se pone en ningún lugar. No se pone en ningún lugar. Claro, pero no es un intercambio en realidad, porque si las obras que se hacen aquí se ponen aquí, el pueblo cubano no las ve. ¿Qué tipo de intercambio es ese? Sí, claro, en ese, en ese sentido no hay intercambio. O sea, yo, yo diría que va a haber intercambio el día que, el día que, que Paraíso o el día que Azúcar, de León y Chazo se ponga en Cuba. Ahí hay un intercambio. Sí, pero eso, es, no, eso no ha pasado. No ha pasado, hasta el no ha pasado. Pero yo te quiero decir, ese es, ese, es el, ese es el único intercambio que yo puedo creer. Lo otro, intercambio de reggaetonero o de cosas así. Me parece frívolo. Ha habido un fuerte movimiento en Miami, sobre todo impulsado por el régimen, para posicionar a artistas plásticos, a cineastas, a poetas, a escritores del régimen o que están en esa línea gris que cada vez se hace más grande, aquí dentro de lo que es el exilio. Sin embargo, gente que ha estado aquí, que tienen calidad, talento pasan inadvertidos. Entonces, de alguna manera, si tú vienes de Cuba, aunque, aunque te hayan publicado libros en Cuba, eres un gran personaje en Miami. Sin embargo, un, un escritor de Miami nunca puede ser ni un gran personaje, ni en Miami ni en Cuba. Yo creo que eso está ocurriendo menos. Por ejemplo, no quiero mencionar el nombre porque no lo quiero hacer importante. Hay una persona que dirigía un programa de televisión en Cuba, vino para acá, eh, aquí le dieron una posición en un noticiero de televisión, tuvo un programa de radio y luego, en una entrevista con Alarcón, cuando te das cuenta que, 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 que no estás criticando a Alarcón, que al contrario le estás pasando la mano a Alarcón, le estás tirando la toalla, deciden votarlo. Pero ya ese tipo hizo un daño. Ese es el tipo de, 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 de errores que se cometen de, de personas que no son tan, tan importantes y que vienen con un pedidí falso y sí, que pero, aquí se abren y que aquí se abren paso no sé por qué no sé por qué porque hay una suerte de fascinación o y, también porque y, y ya trabajo. hemos visto lo que ha derivado esa persona de la cual yo estoy hablando que sí, ahora, yo ahora, es nada, ahora es nada ahora es nada persona. exacto ahora bueno ahora, pero esa persona ya se ha identificado abiertamente como claro, caractrista pero sea. en ese momento parece que lo era también Claro, porque eso es. tenía, un propósito, claro, este eso tenía un, un propósito en este eso lugar. Tenía un propósito en este lugar. Eso es un trabajo de la inteligencia cubana Exacto. que está muy presente aquí en el exilio. Pero yo creo que, por ejemplo, los pintores, vamos a hablar de géneros, o sea, de, de artes, los pintores eh, que están funcionando, Gustavo Acosta, Bedia, eh, son pintores que están aquí porque sí, porque, porque están en contra de ese sistema y se han abierto paso y han creado y han creado una obra y, y lo los respetan la, la, al contrario Bedia tiene el piso del, del, del art center de, de la cómo se llama del downtown son obras de Bedia o sea quieres que, que una cosa más sí, respetada hay, que esa pero pero hay, pero hay pintores por ejemplo que son del régimen y que se presentan aquí en el Perez Art Museum en Miami <laughs> y, y, y bueno se, y, depende y exacto promueve. depende de quien tenga de que tengan un espacio y lo quiero utilizar, porque además yo creo que se están aprovechando de, la, de las facilidades que tiene la democracia. Tú no puedes ir en contra de eso, o sea, las facilidades, las virtudes de la democracia. A la, a la democracias le cuesta mucho trabajo defenderse en ese sentido de ataques de esa, de esa categoría o de, o de, no ataques, de maniobras, claro, pero de maniobras ejemplo, de esa categoría. pero por ejemplo, ¿tú sabes cuántos uh, escultores o pintores hay en Cuba Completamente en el ostracismo, sí, claro. que son maravillosos Por y supuesto. jamás han tenido la oportunidad de, de poner un dedo gordo de pie fuera de Cuba ni en un aeropuerto. Claro, porque también. Porque nunca han estado a favor de ese régimen. Entonces, sí, de alguna manera, los artistas de hoy dentro de Cuba se tratan de. Seguir no, y hacen la bienal alternativa. Pero mira, yo hace dos años, un año, dos años, que fui al, al, al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y a mí me fascinó ver la, la pieza esa de, de Tania Bruguera, que tú tenías que entrar y era un cañaveral oscuro completamente, y, y tenías que cuidarte entrando porque eran cañas secas, y al final mirabas para el techo y estaba el dictador hablando incontenible, o sea, era una cosa muy terrible. Y entonces ibas, ibas caminando y habían eh, personas desnudas como esclavos, en la penumbra había personas, y el, y el texto de afuera, tan anticastrista. Tan anticastrista. Eso es la primera vez que ocurrían en el MoMA. O sea, era la primera vez que ocurrían en el MoMA. Que son muy de izquierda. Yo creo que lo que hay que imponerse es con la calidad de una persona irreprochable sí. como Tania Bruguera. Punto. No puedes decir que no. No puedes decir que no. Una bueno, performista no sé de, de primera, bien. de primera. Sí. Que además tiene ese sitio en La Habana donde está invitando directores. Por ejemplo, Fausto Canel fue invitado, no lo dejaron, ni, o no, no fue, o no sé, pero no pudo ir. O sea, invita a directores independientes cubanos de cine, porque para lo más que yo conozco, y no los dejan entrar. Sí, pero tienes, a, por ejemplo, a Cacho, que es una cosa impresentable, o sea, en mi opinión. Lo es, pero ya tú has visto. Ya tú has visto cuánto, cuánto ha empezado. Sí, pero cuánto ha empezado a caer igual. Una vez que, que Castro murió, que era su patrocinador, a Cacho no le está yendo tan bien. Una vez que murió. Porque lo tenía. Además con ese centro cultural que yo creo que ya ha cerrado, que ya no existe. Un centro cultural que hizo en Romerillo, no sé qué. Ya, ya creo que eso no existe. Y había Wi-Fi gratis. Y los muchachos lo que iban era a comunicarse. Era tratar de, de ver qué podían ver del exterior, no lo que Cacho tenía allí. Sí, una vez que ellos tienen que entrar en la competencia, en la libertad, pues por supuesto, o sea, dentro de Cuba pueden ser los grandes personajes. No, pero y yo no. creo que Cacho tuvo... Cacho tuvo suerte porque muchas de estas cosas a mí siempre me parecía muy paradójico porque hablaba de balsas y, y, y luego era castrista. Y, y muchas de las instalaciones más importantes de Cacho tienen que ver con balsas y remos. Sí. Y en Japón, y le pagaban muy, le pagaban muy bien. Todas, todas esas instalaciones se pagan muy bien. Sin embargo, era, era una cosa muy paradójica porque era un hombre muy castrista. O sea, defensor absolutamente, no solo del concepto castrista, sino del, del, que, lo, del que lo hizo de Fidel Castro, o sea, él era muy, muy apegado a Fidel Castro. O sea, Fidel Castro cerca de la muerte iba a las exposiciones de Castro. Bueno, que es claro. increíble. Eso. Pero es, tampoco le queda otra alternativa, porque es que para tú en Cuba salir al exterior tienes que ser castrista. Absolutamente, absolutamente. O te van a poner todas las trabas del mundo. Es Mira, que... Bruguera yo creo que es un, yo creo que un caso excepcional. Cuando yo creo en la fama internacional, es muy importante tener fama internacional y, y, y Tania Bruguera es, es un caso. A Tania Bruguera es difícil que la puedan tocar y tiene su casa ahí en La Habana Vieja porque es muy importante, porque es una artista importante en Londres, es una artista importante en Nueva York, es un caso excepcional pero hay que buscarse esa, hay, hay, que, hay, que, hay que pelear por darse a conocer porque imagínate si en La Habana, imagínate a los artistas del interior. Que los, les pueden pasar la planadora por arriba y nadie se entera que les han pasado por lo al alcántara toda esta gente claro pero eh. Tania Bruguera también eh, viene de, del, del mismo o sea de la misma camada del mismo régimen o sea ella tuvo o sea ella no se inventó ella sola no utilizó pero de, esa fama pero derivó decir... pero derivó hacia eso exactamente Derivó hacia eso. Eh, cuando tú presentas aquí en Miami estos artistas independientes o estos cineastas mm. independientes, algunos de, de estos eh, cineastas independientes aquí dentro de, de este discurso de Miami, que muchas veces es como polifónico, porque sí, claro. eh, mucha gente visualiza el exilio de Miami con algo homogéneo, ¿no? no es lo para, más heterogéneo. Para que nada. Hay. Y yo creo que ese es el gran atractivo que tiene. Es un discurso completamente polifónico, pero mucha gente dice: Bueno, este trae estos cineastas o trae esas obras de estos cineastas, está de acuerdo con el intercambio, con el castrismo. No, no, yo no los trae O sea, no los Cuba. traes, o traes su obra. Sí, o la presentas. La obra, a nivel... y, si, y si de pronto andan por aquí, perfecto. Y muchos de los que yo he promovido, yo te diría un por ciento altísimo, han terminado por quedarse. Han terminado por quedarse. Han descubierto. Que no pueden seguir allí. Han descubierto que no pueden seguir allí. Alina, Alina Rodríguez, la de Buscándote a Habana, que es un documental extraordinario. Juan Carlos Cremata. ¿Cuántas veces yo hablé de Juan Carlos Cremata? Mi libro, La mirada indiscreta, tiene como tres o cuatro columnas dedicadas a Juan Carlos Cremata. Yo fui un defensor a ultranza. O sea, cuando aquí se puso chamaco, yo tuve que ver mucho con que se pusiera chamaco, que se hizo con el, el, el teatro lleno. Y cuando él puso chamaco en Cuba, le quitaron el aire acondicionado. Pero lo fueron a, empujando tanto, ya con la, en la parte de teatros donde él, al final, la, la obra esta que hace eh, terrible, que parece que era una burla abierta a, a, contra Fidel Castro específicamente, tiene que irse. O sea, Cuba lo perdió y lo hemos ganado nosotros aquí. Te voy a poner otro ejemplo. Eh, en Cuba no existía, hacía muchos años. Y aquí tampoco. Nicolás Guillén Landrián, el más importante documentalista que haya dado mi país, sale a la palestra porque yo lo presento. Yo presento a Nicolás Guillén Landrián. Nicolás Guillén Landrián había presentado una exposición de pintura, la había vendido completa cuando vino de Cuba, luego cayó en desgracia por X razones, razones que no vale la pena explicar. Luego hay un muchacho que lo redescubre y logra que haga su último documental, Inside Downtown. Y a partir de ahí yo digo, este hombre que yo ni conocía en Cuba, ¿qué es esto? Y cuando ves los documentales, tú dices, Dios mío, esto es lo más grande que se ha producido en este país. Este hombre anunció la debacle, o sea, anunció cómo iba a acabarse la individualidad, cómo el país se iba a desmontar. Y este hombre estuvo preso y este hombre le dieron electroshock y, y lo presentamos dos veces. En, en el Tower, dos veces a Nicolás Guillén Andrea. Luego murió y su esposa decidió enterrarlo en Cuba, de hecho está enterrado en Cuba. Después de eso, en Cuba los jóvenes lo redescubrieron. Realmente de lo que yo me van a en términos culturales es hecho como es. O sea, aquí nadie le había hecho a León Ichazo una, una, un, un tributo, yo le hice un tributo a León Ichazo, el más importante director cubano en Estados Unidos que es el único que se ha insertado en Hollywood, el único, totalmente. el único, totalmente. Y, a, y gana su dinero justamente haciendo películas para Showtime, haciendo películas para HBO, lo que tú quieras, trabajando entre Nueva York, además hijo del gran poeta, trabajando entre Nueva York y, y Los Ángeles, pero luego, cuando tiene ese dinero, quiere hacer su cine independiente y hace paraíso. Y hace... A su y A y se le ha quedado la tercera, porque eso forma parte de una trilogía. Y no ha podido hacerla. Pero le hicimos un tributo para que la gente piense que él no haya hecho solamente eso. Él tiene muchas películas. Muchas películas importantes. El cantante, esta otra, eh, con, con el famoso músico este panameño, ahora, ahora no lo recuerdo. Eh, o sea, él tiene una filmografía extraordinaria. Y es un hombre que ha seguido trabajando. Ningún otro exilio en el mundo, ninguno. El exilio polaco, el exilio ruso, no ha querido hacer un cine fuera de su país. Todos estos cineastas, desde Orlando, Hichazo, Huya, eh, vinieron aquí, se insertaron en este país y pudieran haberse olvidado de aquello, porque vinieron jóvenes. Ichazo trabajó con, con Andy Warhol en The Factory. Tú quieres una influencia más grande que esa. No, pero digo, yo me debo a Cuba, yo quiero Cuba, hay algo de Cuba que yo tengo que seguir expresando. No hay necesidad, todos pudieron haber sido cineastas importantes de este país. Eso no existe en ningún otro exilio para la cultura cubana, eso es muy importante. Eso es lo que la hace indestructible. O sea, la cultura cubana, una es lo que va a permanecer, lo otro se lo va a llevar el viento. O sea, lo otro es un footnote: el castrismo, con todo el daño que ha hecho, cuando pasen y pasen los años. ¿Quién se va a acordar de eso? Pero sí se van a acordar del cine, si sí se van a acordar de los la, de la, de documentales de Jeffrey, de, esas, de eso sí se van a acordar. Porque esa es de verdad la historia real cubana. La otra es una historia inventada, una historia distorsionada. Yo creo que los artistas, y yo no me canso de decirlo, hay que regresar al cine cubano, el bueno y malo, para ver qué pasó. Cuando tú ves a Nicolás Guillén Landrián, tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué es esto? Claro, claro que. Claro que esto iba a ocurrir si mira que este hombre lo estaba anunciando. Cuando tú ves la, la única película que hizo Sara Gómez, que se la trucidaron, que se la volvieron a editar, todavía allá adentro hay momentos de genialidad. Y mira que se la, la desbarataron después que ella murió. Y tú ves ahí cosas: intromisiones, el partido se mete en tu vida, ya no hay individualidad, no hay puerta cerrada. Todo eso ya el castrismo lo estaba creando. La poca importancia de la familia. La atomización de la familia, mándalo para Angola, mándalo para el campo. ¿Qué es eso? El cuento final, incluso de, de Lucía, es eso. Con Adolfo y Adolfo, es eso. Yo, te, yo soy un machista, tengo a mi esposa encerrada en esta casa. Ah, pero que es eso? Eso, es, eso es malo, ok, resuélvanlo de otra manera, pero no se metan en mi vida. Y ahí se mete el partido, se mete el comité. Eso es lo que estaba ocurriendo en Cuba, eso es lo que venía lo que venía una intervención del estado que el, aquí el estado está de esa puerta para afuera aquí no puede haber estado en esta casa aquí no entra no, el estado no entra aquí ni el municipio entra aquí ni el estado ni la Florida y mucho menos federal no entran aquí a no ser que yo esté cometiendo un delito claro eso es otra cosa pero además es un derecho humano o sea el derecho a la privacidad ah, a privacidad igual que el derecho a la verdad es un derecho humano eh, o sea las personas tienen derecho a saber lo que ha pasado con sus con las, con las víctimas del, Por de la represión. Y ni hablar, yo he hablado muchísimo, y ni hablar que el cine independiente cubano le debe mucho a Pedro Corso, a Luis Guardia, toda esta gente hicieron una serie de documentales sobre esto que estamos hablando, sobre la represión castrista, que hay que tener en consideración, bien hecho, mal hecho, pero están ahí, están ahí. Son testimonios. Hay incluso un documental que se ha Plantado. Al tener mi programa de cine, me enteré con Pedro Corso. Quiénes eran esta, estos presos? Para mí no existían. No, al, Yo no conocía nada de el eso. El Instituto de la Memoria el, Histórica. El, el Memoria Histórica al, contra el totalitarismo. Sí. Tiene al filo del machete también. Exacto. Y otros documentales que. se Creo hicieron, que son cuarenta y pico de, do, de, de documentales que sí. han hecho. El, el, de la, el de las presas políticas, eso no existe. No hay nada parecido. No hay nada parecido. Hay una señora que ahora no me acuerdo su nombre que ella se despierta un día después que le dieron una paliza no sé qué y la tiran en un lugar y ella no me olvido de ese momento en el documental. Que ella veía como un chirrido de hojas, de, de, de alas, y era que estaba en un lugar lleno de cucarachas. Y ella oía en su, en su tormento las cucarachas, y eso nunca se le olvidó a ella. Es una pesadilla recurrente en esa señora que fue torturada, el sonido. Eso es cine. Eso es cine. No, y es, es cine y es eso documentar es una eso etapa terrible de, de nuestra vida. Sí, pero documentarlo con el cine, que es el que tiene permanencia. Porque la prensa. No permanece. Acuérdate que la prensa sirve para envolver el pescado que vas a votar el día de mañana. Sí, claro. Tiene esa cosa eh, que no permanece. Pero el cine, que tiene estas explicaciones, que tiene esta, estas derivaciones, que reflexiona, es lo que queda. Por eso yo, yo tengo tanta fe en el cine cubano. Imagínate la cantidad de libros que hay escritos en, esa, en ese proceso eh, cubano. Bueno, hay. 700 libros escritos aquí, publicados uh, por, por la Universal, afortunadamente. Pero hay muchísimos escritos allá que la gente cree en eso, en esas historias. Pero la imagen vale por mi palabras. Y la imagen es difícil que tú la puedas engañar. Es muy difícil. Alberto Roldán, que me honra que haber sido productor mío en TV Martí durante tantos años, con sentarme toda la semana con Alberto Roldán, que me decía... ¿Por qué me traes, así mismo decía Alberto, ¿por qué me traes estos documentales tan terribles de Cuba, Alejandro? Le dije, Alberto, porque esto es lo que está pasando en tu país. Él decía, Dios mío, pero qué sufrimiento, porque presentaba cosas, ¿no? Sin embargo, uno de los primeros documentales de Alberto Roldán ya está hablando de unas personas que te están enseñando. Dice, mira, mi casa se está cayendo. Ya, años 60, 61, ya Alberto se estaba preocupando. Por personas que consideraban que estaban siendo tratados injustamente en ese lugar. Alberto Rodán. Bueno, lo castigaron, porque a Guevara lo castigó. Como él era parte del sistema y él pidió irse, lo mandaron a trabajar a una fábrica de aluminio, no sé qué. Tuvo que purgar su pena antes de salir del país. Un gran cineasta que hizo una película que se llama La ausencia, que es una buena película. ¿Qué importancia tiene la libertad de expresión? Si tú terminas la libertad de expresión, Apaga y vamos, no hay, nada, no hay nada que hacer. La libertad de expresión es, es, una manera, es la manera de ser, es una manera de vivir. Es una... una vez yo le, le hablé a un, a un escritor cubano que estaba de paso por aquí y, y le hablé de la, de la importancia de la libertad de expresión. Y me, y, me, y me acuerdo que la respuesta fue tremenda porque me dijo: Ah, ya vienes tú con los cuentos de Miami. O sea, que el cuento de Miami, y la libertad de expresión, es un cuento de Miami. No, es algo quizás que tú no has podido disfrutar. Pero uno siente un alivio tremendo cuando tiene libertad de expresión. Es un alivio, así es una... Sobre todo cuando viviste en un lugar que no lo tiene. Quizás las personas que la dan por sentada no lo, no lo pueden experimentar. Y para mí es un concepto tan filosófico, tan, tan dentro de, del ser humano, que yo solamente la puedo comparar cuando no la tuve a cuando la tengo. Y te digo, es un alivio tremendo poder decir lo que tú consideras que tienes que decir sin ofender al prójimo. No me ofendas a nadie, pero esta es mi verdad. Es tu espacio. Es mi verdad, mi espacio y ese es el que hay que respetar. Y es tu derecho también. Y como dicen ellos mismos, libertad de expresión y justicia social. No se pueden separar tan, tan uniditas, que ahora están tratando de separarlas, ¿no? Están ahí. ¿Puede enmendarse el régimen que existe en Cuba? No, eso no puede enmendarse. En primera, ninguna dictadura es vivible. Ninguna dictadura tiene vergüenza. O sea, ninguno de esos sistemas que partieron de la utopía, partieron de la utopía, todos derivaron, todos derivaron en la dictadura y en la represión. Todas las utopías derivaron en dictadura y represión. Y la palabra revolución para mí es el horror, donde quiera que se manifieste. Yo creo que por eso estamos viendo algo aquí, que, que se repite mucho, revolución, eh, para mí es una palabra. Que hay gente que dice, no, la revolución del arte, no, no, no. Trato de quitármela afuera. Evolución me gusta más, pero revolución me parece terrible, porque la revolución va a decapitar, la revolución va a quitar a quien no le conviene. Y no, es un régimen fracasado. Es un régimen que no está demostrado. En cualquier otro lugar del mundo donde ha tratado de abrirse paso, ha sido un fracaso. Es, es, una, es, es de mucha mala suerte para los cubanos que haya durado tanto. Mucha mala. Porque además es un país que no se lo merece. Es un país de gente inteligente, es un país donde hay talento, está demostrado, es una isla muy particular, donde se dieron grandes pintores, se dieron grandes escritores. Eh, o sea, hay una cultura notable, ni hablar de la música. Lo más grande que ha entregado mi país al mundo es la música. Entonces no merece ese castigo, no merece ese castigo. Y ese freno. O sea, la, las fuerzas creativas y productivas no existen, están frenadas frenada porque es un sistema contra natura es lo que yo siempre he dicho es un sistema contra natura el comunismo es un sistema contra natura entonces no puede funcionar y además es un sistema que lleva al, a la civilización hacia la barbarie al final ya hemos visto que hasta el lenguaje ya hemos visto que hasta la dicción se cambia de hecho han creado un nuevo lenguaje que es un lenguaje completamente vacío que al final no dice nada bueno pero no lo podemos culpar porque también es el lenguaje de la desesperanza Ahí no hay futuro, ahí no hay esperanza. Está en la teoría cubana de la sociedad perfecta de Ricardo Figueredo, los muchachos jóvenes dicen, aquí lo, lo, el, el sueño de aquí es irse. Es huir. Huir. Sí, la y ya, y es verdad, ya cuando tú planteas como sueño escapar, es, es algo muy terrible para una sociedad. Claro, porque pierdes todo. Porque de, yo he estado en sociedad. muchas sociedades, yo he estado en sociedades pobres, yo acabo, lo último que hicimos fue ir a Cartagena de India y yo no vi a nadie ahí que su esperanza era irse de Cartagena. Personas que querrán irse, que querrán emigrar, pero, pero de ir así masivamente, todos los jóvenes que yo vi pasándola bien, trabajando de día, después por la noche tranquilo, en el bar, o sea, esa forma de vida que ese lugar destruyó. Yo no, yo no discurso, lo he visto en ningún otro lugar. Es el discurso de la desesperanza. ¿Qué sustenta tu esperanza? Mi esperanza es mi familia. Mi esperanza es, es siempre mi familia. Yo creo que lo, lo más eh, importante que el legado, ya, ya yo me siento muy satisfecho porque no solo he sembrado el árbol, he escrito el libro, no he hecho eso solamente, pero lo más grande es poder, es lo, los hijos que ya se volvieron nietos y yo creo, que eso, yo creo que esa es la esperanza. La esperanza, además, incluso en un país que les permite evolucionar. Ya mis dos hijos están totalmente insertados en este, en este, en este país. No creo que vayan nunca a ningún otro. Y eso es un logro, eso es una esperanza. Eh, mis nietos igual eh, son eh, policulturales, porque mi, mi hijo mayor se casó con una brasileña, lo cual quiere decir que mis nietos son brasileño americano cubano Y eso es enriquecimiento. Yo creo que eso es la, lo, lo más grande que, que yo tengo es en mi familia. Y la esperanza eh, de quedar, si algo queda, es la familia. Porque uno, o sea, mis padres que ya fallecieron, eh, sobreviven en mí. Y, mi, y, y yo sobreviviré en mis hijos y si acaso en mis nietos. Ya no creo que vaya a sobrevivir en mis bisnietos, pero bueno, eso depende de lo que uno pueda hacer y, y, y si la, la salud me da tiempo de, de, de tener esa, esa satisfacción. Pero yo creo que esa es la esperanza. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad, eh, esa es una... Es increíble, es una pregunta sobre la cual yo nunca he pensado. Parece que como la doy por sentada, eh, la libertad es poder eh, trabajar, poder producir, poder crear, eh, poder ocuparme de, de mi familia, eh, poder escribir eh, sin que nadie me oriente qué tengo que hacer. Es muy importante. Eh, yo viví en, en un lugar donde te, te decían lo que tenías que hacer lo que, o lo que no podías hacer. Eh, yo viví, yo, yo vi a mi mamá sufrir por la falta de libertad, vi a mi papá sufrir por la falta de libertad. Entonces, es el primer concepto. Yo creo que la libertad es el primer concepto. Sin libertad, nada de lo otro puede funcionar en la vida. Yo creo que es el primer concepto. Es necesaria la libertad, incluso para tener familia, para ser, para todo porque si vives sin libertad hay algo que está coartado, hay algo que no puede funcionar hay algo que no, que no va a caminar la libertad es la primer, es el primer concepto respetable que uno tiene que y te das cuenta a través de la historia todas las personas que han disfrutado de libertad todo lo que han sido capaces de hacer qué es Cuba para ti yo salí como muchos de mis coterráneos no queriendo ese país le eché la culpa al país de lo que estaban haciendo unos truanes como los castristas. No pude separarlo en el momento que me fui de lo que es Cuba a lo que son los canallas que, se han, que han usurpado a Cuba. Y en eso estoy de acuerdo con, con, con Vargas Llosa. Una vez que logras la distancia crítica, te pones a, te, te empiezas a darte cuenta de lo importante, sobre todo de la cultura de ese país, que es lo que permanece lo demás no me interesa. Cuba es mi cultura y Cuba es la cultura de, de la música, del cine, eh, de, la, de todos los amigos. Yo tengo muy alta estima a mis amigos, eh, de la familia, la familia que quedó atrás. Eso es Cuba. Yo no siento nostalgia ni por el malecón, yo no siento nostalgia por las palmas, te confieso, yo no siento ningún tipo de esa nostalgia. Yo siento nostalgia… Eh, y no, yo no siento tanta nostalgia, vamos a decir que yo no siento nostalgia. Eh, me gustaría en algún momento ver a algunos de la familia. Mi, mi familia más cercana, toda está aquí. Y mis padres murieron aquí, así que yo soy de aquí. Yo, estoy, yo soy de donde están mis muertos y mis muertos están aquí. Así que yo soy de aquí. Eh, me gustaría quizás en algún momento conversar con amigos que no he visto hace mucho tiempo, o personalmente, o sobre todo con mi familia, tanto de Puey como de Mantilla. Yo creo que en Mantilla quedan más en pueblo iban quedando menos. Eh, pero eso es Cuba, eso es Cuba. Cuba es un cuadro, Cuba es una pieza de música. Eh, y, y creo que es así, creo que es como eh, me, me he reconciliado con Cuba, pero me fui, salí peleado con Cuba, absolutamente, absolutamente. Eh, te daña tanto aquello, te daña tanto que le echas la culpa al país. Pero luego te das cuenta de eso, te das cuenta de Marta Estrada, te das cuenta de. te das cuenta de los memes, ponerte algo. Y luego vas a un recital de memes solito y dices, mira, esto fue parte de mi cultura cuando yo estaba allí. Es identidad. Y después lo votaron y después lo hicieron tierra. ¿Qué, qué, ¿Qué dignidad tiene este hombre, no? Y, y es así, ¿no? De, o vas a la, O voy al MOMA y veo la jungla y te sientes como un orgullo, ¿no?, de que ese cuadro esté ahí. Tú dices, eso es Cuba también, eso es parte de Cuba, ¿no? O un poema de, de Gastón Vaquero, o cuando fui a la, a, a la colección cubana de la Universidad de Miami y me enseñan las piedras de Lidia Cabrera, digo, esto es Cuba, ¿no? Esas son la, las cosas que son, que son Cuba y que, y que me emocionan, que me emocionan de Cuba. Lo demás no hay nostalgia, te cuento, no hay nostalgia ni... Porque eso tendría que cambiar tanto, se tendría que reformar tanto. Eh, hay un sobrino que fue a La Habana del Este, que era donde yo vivía, hizo un recorrido con su teléfono por el apartamento, logró entrar, dejar, de, lo dejaron entrar en el 304 de, del 29, donde fuimos muy felices, mi familia. Y. Está destruido. Exacto. Está destruido. Muchas gracias, Alejandro, no, no. Por, por esta entrevista. No, no. Gracias a ustedes, de verdad.